En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Exorcizo te, criatura salis, perdeum vivum, perdeum verum, perdeum santo. Exorcismo de la sal. Perdeum qui te per visión profeta in neo quam vitis Iusi son et tus stelites acque, ut efficiaris salis occisata, defugando noi quas et animici, ut is un inimico, erradicare et espantare vales con angelis suis apostaticis. Esuscito in salute, in credentium, et sis omnibus subentibus, te sanitas anima et corporis, et te fui ad quedicida loco, in quas person fueris omni fantasia et nequicia, per vesuci et abolicis fraudis, omnique spiritus immundos. Ajuratus pereum. Expulsado por aquel que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, y a este siglo por el fuego. Amén. ¿Qué se responde? Amén. Inmensa clemencia en tu omnipotente. Vamos a bendecir al exorcismo del aceite. Exorcizo te, criatura óleo, en nomine Dei Patris omnipotentes, en nomine Filii Jesu Christi, en virtud del Espíritu Santo, ut fias óleo exorcisato, defugando noi quas et animici, et is un inimico, erradicare et espantare et vales con angeles suis apostaticis, per virtutem et jus in Domini nostri Jesu Christi, venturus a judicare vivos et mortus, et saeculum perigne. Oremos, inmensa clemencia tuam, omnipotens eterne Deus, humiliter imploramos, utam creatura salis, esta criatura de las sales y del aceite, et olio, quan in usum generi humani tribuisti, benedicere e santificare tu epitete digneris, pues si son ibusumentibus, o que sean ungidos, o que se la tomen, salus mentis et corporis et fuia que dice da loco y quas person fuerit, omnis fantasia, carat omni immundicia, omni impugnaciones espirituales de quicia. Perdomina nostrum Jesu Christo, filion tuum, qui te convivite regni tu in tato Espíritu Santo y Deus, per omnia secula seculorum. Ahora vamos a bendecir todo el agua que está en este recinto. Exorcizo te, creatura aqua, in nomine Dei Patris omnipotentes, in nomine Filii Jesu Christi, et in virtute Spiritus Sancti, ut fias aqua exorcisata, defugando in quas et inimici, et is un inimico, erradicare et espantare vales con angelis suis apostaticis, per virtute Jesu in Domini nostri Jesu Christi, cui venturus a judicare vos et mortus saeculum perigne. Amen. Oremos, Deus, quia salute humani generis maxima quoque sacramenta in aquarum substantia conditistia, desto proficis in vocationem nostris, ut elemento hic multimodi purificaciones preparato, virtud en tuem, bendiciones infunde. Ut criatura tua, misteris tuis servies ad avillendos demones, morbosque pelendos, divine gracia sumo en efecto, not culpum domimos, el belinlochis fidelium. Ecunda respecerit, caria una inmundicia, caria. Liberetur an noxa non lis reside spiritus pestire, non aurea corrumpes, descendat omnes insidie latentis inimici, et si qui es, por incolumitate habitantium invide ad quieti, aspersiones suyos acque e fuyat. Ut salubritas per invocaciones santi tui nomines expetita ab omnium sis impugnaciones defensa. Perdomino nostrum Iesum Christum Filium Teum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia secula seculorum. Necesito tantita sal, por favor, para poner en el agua. Los que tienen sal van a poner la sal ya exorcizada en el agua. Comisio salicitaco pariter fiat, y todos dicen, y nomine el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Haciendo tres cruces, se la ponen sobre las aguas, por favor. Oremos, Deus invite, virtutor, autor, insuperable, impiris rex, a semper magnificatus triunfator, qui arbisse dominaciones viris reprimis, qui inimicis ruyentes se vician superas, qui hostilis nequicias potentes respugnas, te domine, trementes e supices deprecamur, ac petimos, ut a creatura salis, et olio, et aqua, dignatur aspicias, benignus illustris, pietate tu reus santificas, ut ubicunque fueris aspersa, per invocationes santi nomini tuis expetita, omni infestatio in mundi spiritus abigatur, terror que venose serpentis procopelatur, et presencia santi spiritus nobis, misericordia tua poscentibus. Ubique de se dignetur, per domino nostrum, Jesum Christum, filium tuum, qui teco vivit et regni trinitate spiritus santi Deus, per omnia secula seculorum. Jesús hizo estos rosarios, estas imágenes de Nuestra Señora, estas vírgenes de Guadalupe, estos mantos, estas medallas, cruces, in nomine Dei Patris omnipotentes, sirios, in nomine Dei Patris omnipotentes, in nomine Filii Jesu Christi, in virtute Espíritu Santo, para que
por encender estos cirios, por usar estas imágenes con devoción, se alejen todos los malos espíritus, se manifieste el poder de la sangre de Cristo, el poder de su cruz, se aleje toda tristeza, toda angustia, toda enfermedad, todo terror del enemigo, todo miedo, toda oscuridad. In nomine Patris, et Filii, Spiritus Sancti. Amén.